Bona tarda a tots. Benvinguts al col·legi. Donar les gràcies al Xavier, Montells, que no presentaré perquè, com dèiem abans, és de la casa, d'aquesta i de moltes altres. Per exemple, a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. I res, donar-li les gràcies a ell i a tots els que heu participat en aquest treball d'aquests 8 anys del màster, que hem pogut gaudir d'una mena de mostra de delicatessen a l'altell amb petits elements de cada un dels vostres treballs i que ens han fet veure, diguéssim, aquesta cosa que jo crec que té el Xavier, que és aquesta manera de mirar i de reflexionar sobre allò que és propi de l'arquitectura i la ciutat, que permet, diguéssim, generar pensament crític, maneres de entendre o abordar les coses que potser moltes vegades no érem conscients que hi eren com a possibilitat. I sobretot jo voldria agrair als que heu fet els treballs, perquè la veritat és que el material que s'ha posat és un material com d'alta sensibilitat. Jo crec que és d'aquestes mostres que hem tingut a l'altell, on es veu que quasi que sí és com una petita mostra, dèiem abans, quasi com una botiga de dolços, que tens la mostra i t'hi posaries com a disfrutar de tot allò que hi ha darrere i que si tens aquestes ganes o aquesta voluntat pots accedir, diguéssim, als materials de les tesis a través del llibre, etc. Una vegada dit això, res més. Xavier, moltes gràcies i te deixo con la paraula. Ja està. Buenas noches a todos. Esto es el cierre, diríamos, de estos 8 días de exposición de abajo. Yo recogí el guante cuando Fernando Marzá me dijo las cosas que son breves y no languidecen en el colegio mejor, por lo tanto, pues aceptamos esta idea. Por tanto, no hubo exactamente una presentación habitual de una exposición, sobre todo una presentación de un libro, y fue una cosa muy breve, y preferimos trasladar, diríamos, a hoy, cambiar una cosa un poco más formal, que es, ahora os contaré, diríamos, unas ideas, diríamos, que tienen su origen precisamente en lo que vemos abajo. Antes que nada, quiero, bueno, os agradezco a los que habéis venido mucho, porque los tiempos que corren es difícil, diríamos, asistir a todas las cosas que hay en un sitio como Barcelona. Gracias. Vuelvo a extender mi agradecimiento, diríamos, a todo el equipo que durante este tiempo, aunque sea haya sido breve, pero hemos estado 2 o 3 meses, aunque no lo parezca, trabajando sobre el texto del libro y la exposición. Finalmente se ha podido culminar, especialmente a Juliana, porque además durante todos estos años ha sido la asistente de esta asignatura, de otras asignaturas que he dado en este mismo máster, especialmente del seminario, y es ella quien ha tenido que resolver muchas veces pues, cosas que han ido surgiendo en las discusiones del seminario. Precisamente lo que hoy veremos aquí son cosas que han surgido en ese seminario. Por último, y no lo toméis como una cosa formal, pero me doy cuenta, el otro día me daba cuenta cuando intentaba hablar de esto y por lo tanto ahora lo tengo mucho más interiorizado, sobre todo después de haber empezado, diríamos, o intentado empezar esta nueva versión del máster. Yo he cambiado mi opinión sobre muchas cosas, sobre la relación entre el proyecto y la ciudad, y no creo que haya sido solo a través de los artículos del País. Y me doy cuenta que, en realidad, el que ha hecho un máster he sido yo durante estos años, y el trabajo y las discusiones que han habido durante estos años, sobre todo en el seminario, a mí me han enseñado muchas cosas, aunque no lo parezca. Y, de hecho, lo que hoy cuento es una cosa que no podía, ni siquiera sabía cuando empezamos esto en el año 2008 y que ahora sé. Lo sé porque ha ido surgiendo, diríamos,
de esas discusiones. Me gusta siempre, cuando me toca hablar, explicar un poco qué voy a decir. Voy a hablar de la relación entre la ciudad y la idea de colección. Y esto, que vamos a ver casi como una cosa continua, de hecho tiene claramente unos ciertos cortes, ¿no? El primero es, veréis una serie de ejemplos, diríamos, que están abajo, que son los que más claramente se han aproximado a lo largo de estos años a esta idea de colección. Lo cierto es que los primeros trabajos yo los vi, pero no era capaz de señalarlo, y de señalarlo, cuando digo señalarlo, quiero decir bautizarlos de alguna manera y ponerles un nombre. Ha sido más tarde. Lo segundo es usar un poco un caso especial, que es el caso de París, por una serie de razones que veremos ahora, que me parece un caso muy ilustrativo. También me he dado cuenta de él durante este tiempo, y es verdad que en esto ha influido un poco otra de las asignaturas que se han dado en este máster durante este tiempo, que ha sido, primero fue una asignatura que empezó cuando aún no teníamos, diríamos, mucho dominio de las asignaturas nuestro grupo de investigación. Finalmente acabamos un poco con dirigiendo un poco la mayoría de esas asignaturas. La primera asignatura que propusimos se llamaba Edificios comparados. Yo la di, no recuerdo cuánto, muy poco, y enseguida, después del primer año, ya esa asignatura se incorporó Magda Maria y Pera Fuertes, quien han seguido haciendo esta asignatura durante estos años, y ahora la sigue haciendo Magda Maria con Silvia Musquera. Y yo me retiré a hacer una asignatura un poco hermana de esta, que se llamaba Ciudades comparadas. A Ciudades comparadas le debo algunas de las cosas que también veréis que han surgido en estas discusiones. Después os mostraré algunas cosas un poco mezcladas que tienen que ver con esta idea de la colección, que son muy dispares, y que he de reconocer que muchas de ellas me las he encontrado un poco, algunas por casualidad, y he podido reunirlas aquí. La casualidad existe y no existe. Estas cosas han estado siempre ahí. De hecho, algunas de ellas llevan muchos años, más que yo haya tenido estas ideas. Tú tienes que tener la cabeza predispuesta a unas cosas para que esas cosas se te peguen. Si no la tienes predispuesta, las cosas no aparecen. Y de hecho, las cosas las tenemos delante. Pero tú tienes que estar en un estado de ánimo para que estas cosas entren en escena de alguna manera. Y las últimas cosas que quiero mostrar son cosas que incluso han aparecido en las últimas ediciones del seminario, casi como si fueran, como decirlo, herramientas para la discusión con los estudiantes. Esta imagen la he usado algunas veces para empezar algunas asignaturas. Me parece una muy interesante fotografía. El encuadre este lo he copiado, diríamos, del Google, de una foto que perdí, pero me parece que es muy ilustrativo de lo que es esta ciudad. Recoge un trozo, bueno, prácticamente la totalidad del casco antiguo, está rodeada del ensanche, tiene algunas cosas, episodios un poco extraños, como es el puerto, el parque de la Ciudadela, y sobre todo tiene de interesante que aparece todo el enorme esfuerzo que las ciudades hacen para tratar de acoplar estas tramas entre sí, que nunca, como sabemos, es cosa de un lado, sino afecta a los dos, y que permite muy bien, diríamos, empezar a hablar de este problema de este asunto de la colección. La idea que ha aparecido durante estos años, puesto que durante todo este tiempo ha habido una cuestión, no digo obsesiva, pero constantemente ha surgido en las discusiones, sobre todo en el conjunto de mi departamento, que es de qué se trata o de qué cosa es hacer un proyecto. Y he de reconocer que muchos compañeros míos tienen una concepción del proyecto que es, por decirlo así, muy profesional. No profesional, no digo entenderme, no quiero decir profesional en un sentido despectivo, pero es
de estudio, por decirlo así. Por lo tanto, un proyecto tiene que ser algo que se estudian unas cosas para proponer algo. Por lo tanto, los proyectos esencialmente se entiende como una cosa propositiva que después eso sea. Por decirlo así, la palabra traducida del anglosajón que hemos incorporado al vocabulario y que me ilustra muy bien esta manera de proceder es operativo. Por tanto, los proyectos tienen que ser algo que canalice una cosa y den una propuesta. Yo creo que hoy más bien el conjunto de las cosas que nos están ocurriendo profesionalmente nos llevan a que también propositivos son otras cosas y cada vez más estoy convencido de nuestro papel como intérpretes de unas cosas, como los que ordenamos una realidad y como los que les damos una explicación y un sentido. Durante todo este tiempo, diríamos, han ido apareciendo cosas distintas hasta que por fin di con una manera de poderlo explicar. La manera de poderlo explicar al principio fue que intenté, con poco éxito de decir, que el máster habilitante adoptara este criterio, que es que en la primera parte del sexto año de los estudios los estudiantes hicieran algo parecido a las bases de un buen concurso de arquitectura y en la segunda parte desarrollaran una parte de ese concurso. Digo esto porque en el principio, cuando hacíamos los primeros años ediciones de este seminario, para tratar de explicar por qué era un proyecto, yo defendía la idea de que unas buenas bases de un concurso es un buen proyecto. De hecho, sin unas buenas bases no tendríamos buenos proyectos en los concursos. Y cuando uno se ha presentado a muchos y ha perdido bastantes, por no decir prácticamente todos, sé lo que es la diferencia abismal que hay entre unas buenas bases y unas malas bases de un concurso. Y también sé de los problemas que se generan por las preguntas, a veces, ya me perdonaréis, tontas de nuestros colegas que nos hacen cerrar puertas, diríamos que al que ha redactado las bases no se le habían ocurrido que por ahí uno se podía escapar. Las bases de un concurso me parecía una buena manera de poder explicar qué se podía hacer en un máster, sin tener que proyectar como lo habíamos entendido tradicionalmente, sino colocándose como algo parecido a un cliente inteligente, que aún no tiene por qué coger el lápiz, pero es él el artífice, es el productor de la película. No es, desde luego, los actores, ni tampoco es el director, necesariamente. Pero se le debe mucho y hay mucho cine de productor. Ha sido un poco más tarde que esto, cuando, discutiéndolo, si no hubieran los estudiantes propuesto ciertos trabajos, eso no hubiera salido, que han salido otras cosas. Las primeras que salieron en el seminario empezaron, aún no teníamos idea de que esto iba a acabar en ningún sitio, fueron trabajos que lo que hacían, por ejemplo, fue seleccionar, hacer una cosa. Los trabajos del seminario siempre consistían en decir algo muy vago. ¿Qué podrían, los temas que son? Las plazas del casco antiguo. ¿Qué? Tú verás, las plazas del casco antiguo es como el título de una cosa, es como un género y tú desarrolla esto. En este trabajo, por ejemplo, hay una selección de todas esas plazas, están aisladas y ordenadas de una manera, como cualquier otra. Ordenadas, por ejemplo, por tamaños. Es muy importante, diríamos, en esto, cómo cortamos esta pieza. Las plazas y todos estos elementos urbanos, para nuestro modo de ver, diríamos, es muy importante cómo se corta este órgano. Pongo este ejemplo cursi, diríamos, para que lo podamos entender. Hay dos tipos de corazones representados. El de San Valentín, que es esta cursilada que se parece más allá a una caja de bombones y por lo tanto a su caricatura que al corazón, y el corazón que aparece en las enciclopedias de ciencia, que es una cosa que cuesta reconocer que es un corazón, y después unas arterias que salen por arriba como si fuera la cabeza de una medusa. Por tanto, es muy importante qué le sale a ese órgano. Y es muy importante estas plazas, qué cosas le salen. No se puede cortar de cualquier manera. En todo este tiempo he aprendido, lo sabía, pero he aprendido bastante de que nuestro trabajo tiene bastante que ver con el de un carnicero bueno y, por lo tanto, cortar las cosas adecuadamente es importante, si no se hace una chapuza. Cuando empezaron a aparecer estos trabajos, tenían este sentido de tratar de aislar estas cosas y poder, diríamos, reunirlas de alguna manera. Un poco más tarde, como siempre, aparecen frases espectaculares
que explican de repente mucho esto. Esta frase, yo ya no me creo que las cosas sean lo que se dice por esto, es de Albert Einstein. No lo sé, puede ser, y me creo que sí, que lo sea. Es fabulosa, ¿no? Los hechos son los hechos y la realidad es el relato que construimos con ellos. Eso es impecable. Y el trabajo que nosotros hemos querido hacer durante este tiempo es precisamente este. ¿A qué se parece esto? Se parece a una segunda cosa que ha aparecido más tarde, que es el trabajo de un curador, de un curator de una exposición, que creo que es la figura que más nos reconcilia, diríamos, que en esta manera de entender un proyecto de arquitectura, sobre todo cuando se trata además de hacer proyectos que tienen que ver con el medio urbano. ¿Por qué? Porque el trabajo de un curador es alguien que, a partir de una serie de elementos, diríamos, trata de darles sentido, trata de elegir unos y no otros y trata de explicar una cosa con ellos. Tiene algo, tiene que, de alguna manera, apropiarse de ellos. Aquí podríamos decir, aparece la representación, pero también tiene que dotarlos de algo, no me atrevo a decir ni siquiera de un orden, sino de un discurso que les dé estructura, que creo que esa es un poco la función de esto y de ahí, diríamos, el interés por la colección. A partir de aquí, en estos trabajos, podríamos decir, fueron previos a que nosotros pensáramos que había una colección. Aquí ya, en este trabajo sobre la línea 9 y 10 del metro, empezó a aparecer, porque en este curso empezó a aparecer esta discusión, aislando las estaciones, abajo está representado, finalmente decidimos presentarlo como si fuera una caja de insectos de un museo de zoología. Pero nos empezó a gustar mucho la idea de que no teníamos que dibujarlo todo, sino dibujar unas partes y tratar de darles a esto un sentido. Después he visto que también esto tiene una repercusión que yo no me imaginaba, que ha sido comercial, me lo ha hecho ver Marc Longarón, cuando muchas de estas cosas me preguntaba si esto no se podía hacer algo. Estuvimos tentados de hacer algunas cortinas con estas cosas, pero le ha interesado mucho poder representar algunas de estas cosas de otra manera, casi como para poderlo vender en la tienda. Por lo tanto, animo al autor a que pueda hablar con él, diríamos, si se briste, pueden hacer cosas con este tipo de cosas. Este fue un momento bastante crítico de esto, porque fue, os muestro, esto es un trabajo sobre el Besós en una serie de paseos. Recuerdo que en esos momentos las lecturas que yo he ido dando han sido muy variadas, diríamos. En el curso pues ha surgido Perec, por supuesto, Perec representa una cosa para mí, diríamos, que tiene que estar presente, debería estar trasladado con letras de oro en la pared, si tuviéramos una buena universidad, las aulas tendrían chimenea y palabras, frases de oro en las paredes. Esa es la que a mí me gustaría tener, pero no la tengo. También es verdad que el trabajo, la atmósfera que se crea en el aula a veces es suficiente. Perec representa hacer algo innecesario, absolutamente. Y eso es lo bueno. Nadie, no es necesario irse al Saint-Sulpice y escribir en una libreta como un poseso todo lo que ves. Si pasa un señor con una tarta en una caja de cartón, si pasa una señora apresurada con un de estos, si ahora llega el autobús de la línea 73, si vuelve a pasar la misma señora en otra dirección, si para un dos caballos amarillo, si se levantan las palomas al vuelo, si viene el camarero, si el de al lado pide un café. Esto que parece estúpido, que no tiene ningún, es apasionante hacer algo que nadie te ha pedido, que es más allá de lo necesario. Es lo que ha perdido nuestro bachillerato, es lo que ha perdido varias generaciones y para mí representa el latín exactamente. Por tanto, representa saber una cosa que a la pregunta, ¿esto para qué sirve? Antes me callaba, pero ahora sé que quien me pregunta esto es idiota, por ejemplo. Sirve. Lo que pasa es que la utilidad no es una utilidad inmediata. Para mí esto fue muy importante y en este momento empezaron a aparecer este tipo de observaciones. Otras que aparecieron, por ejemplo, fue una cosa que es un libro muy breve que publicó Gustavo Gili de Robert Smithson, el padre del Land Art,
que hace un paseo por el Passaic una mañana, desayuna algo, coge un periódico, se compra un periódico, una máquina de esas desechable, coge un autobús y se va a dar un paseo y hace unas fotos. Eso que fue lo que activó, diríamos, una manera de casi de inicio del Land Art. No hay proyecto literalmente, lo único que hace Robert Smithson es recoger lo que allí ocurre. Es en cierto modo lo mismo que aquí ocurrió y que se propuso hacer, aunque no fuera de una manera literal, diríamos una réplica absurda, pero consiguió, yo creo, este trabajo de Cristóbal Fernández hacer precisamente esto mismo, paseando por el Besós, que no le tiene nada que envidiar al Passaic, diríamos, para hacer un ensayo de este tipo. Aquí también descubrí otra cosa. Esto, si voy, lo veo y me vuelvo a casa y ya está, no sirve para nada. Para que sirva, tengo que ir allí y anotar todo lo que he hecho esa mañana. Me he levantado a tal hora, he tomado un donut con un café con leche descremada. He cogido el V13, o me da igual. He comprado una libreta Moleskine, un lápiz 2H o un bolígrafo Bic. Me he comprado una... Ahora ya no compramos máquinas desechables. Me he llevado el teléfono, he hecho unas fotos. Todo lo que hago, el artículo que he leído en el periódico mientras ibas para allí... Otra vez la casualidad, resulta que hay un artículo que va a condicionar lo que vaya a ver. Esto es, no nos damos cuenta, diríamos los arquitectos, la cantidad de cosas que podrían llegar a sustituir a las formas en el espacio público y en la ciudad. No es muchas veces necesario tanto dar una forma como dejarse influir por algo que he leído. Cuando, gracias a Joan Serrat, descubrimos que Pla describía la Rambla al bajar por ella, según los olores que venían, de qué viento soplaba, y a veces por la calle Hospital llegaba el olor a cebolla del Prat, es inolvidable. Y nunca que baje por la Rambla me podré olvidar de esto. Y siempre que pase por delante de esa calle, querré oler a cebolla. Y condicionará, y no me fijaré en otras tonterías, solo oleré a cebollas. Esto condiciona de tal manera, incluso el olor, nuestra manera de ver, que hace que muchas otras cosas que hasta ahora le hemos dado una importancia brutal pasen al segundo plano, porque tal vez no sean tan importantes, ¿no? Este fue un momento de inflexión muy interesante, porque mientras Cristóbal andaba perdido de no saber cómo hacer con el Besós, el resto del curso, un poco tipo Fuente Ovejuna, recuerdo ese momento como algo un poco emocionante, le dijeron, pero es tonto, si ya está, es esto, esto que tenemos en la pared, es el trabajo que tienes, y a partir de entonces Cristóbal construyó esta caja con fotografías. El trabajo también está muy influido por otra cosa. El paseo también ha estado presente, aunque de una manera consciente más al final. Aquí apareció otro personaje que nos pareció muy interesante, diríamos, para tomar de la mano, que fue las descripciones que hace de algunas partes de la ciudad Javier Pérez de Andújar. Este ya estamos lanzados, diríamos, claramente en la recta de las colecciones y, por lo tanto, ya nos dejó a importar ciertas cosas. Y empezamos a representar, ya atrevernos a hacer otras cosas. Ya empezamos a agotar los lugares físicos de la ciudad y nos empezaron a importar. Los temas ya eran más... Yo algunos he de decir que no he conseguido... Algunos creo que se nos han quedado en el tintero y nunca conseguí. Otros se resistían, pero finalmente siempre había algún héroe que lo tomaba. Yo siempre cada año decía el Corte Inglés, hasta que finalmente hubo un mexicano, son valientes, hizo el Corte Inglés, ¿no? La comida costó mucho, pero finalmente no se hizo, pero acaba siendo una tesis. Muchos de estos temas son temas lo que aparece en la prensa. Uno de estos era el Festival Grec. El Grec tiene una potencia como laboratorio de ideas para la ciudad inmensa, puesto que no caben todas las cosas del Grec en el Grec y se tienen que expandir por la ciudad. Por lo tanto, si el Grec se propusiera un día probar qué tal cortar el tráfico en Cambó hasta la Plaza del Ángel y montar algo con un patio de sillas de madera improvisado en la Plaza Berenguer y hacer un concierto y cortar la Vía Laietana y probar qué tal resulta el Grec por la noche allí, sabría cosas de la Vía Laietana que no sabe ahora, ni sabrá si no lo hace. Ay, muy importante, no lo sabrá con un render. Imposible que lo sepa. Tiene que probarse. El Grec representa, por lo tanto, la posibilidad de activar el espacio público de la ciudad con el espectáculo, que, en cierto modo, el espectáculo no es más que una, ¿cómo diríamos?, es elevar a una categoría de arte lo que hacemos, lo que hace la gente cada día. Una salida de gente del metro a las 7:30 de la mañana puede ser una obra de teatro, puede ser un momento
genial de una pieza de representación. No la vemos así, porque vemos muchas veces nosotros salimos del metro o intentamos pensar que qué fastidiosos estos tipos que salen, que yo voy a llegar tarde y quiero ir a contracorriente. El metro, la salida del metro, la parada del autobús, cómo la gente cruza por un semáforo, estas cosas son representan escenas en la ciudad. Y ver la ciudad no pendiente, diríamos, de las formas, de la planta tan... Es, la planta es que es un es como... A mí me dicen la planta y ahora me suena a como cuando un curandero te decía que si estabas alto de presión te ponía sanguijuelas. Es que más o menos, diríamos, la idea que tengo de este tipo de cosas es de la medicina más primitiva. No dudo que las sanguijuelas hayan salvado a lo mejor alguna vida, pero hoy no iría ningún médico que me propusiera ponerme sanguijuelas en la espalda. No, no lo haría. Y hay cosas que la representación en planta de algunas cosas en la ciudad no informa nada. Sirve para después medir, dar el control dimensional de las cosas para que venga un aparejador y tome las decisiones, pero no tengo muy claro que realmente la idea central de un proyecto tenga que salir a partir de ahí. Me parecen más interesantes estas cosas y empezamos a estirar de este hilo que proponía reunir las cosas como si fueran muy casuales, diríamos, ¿no? Este es un trabajo de Ana Salas sobre el Grec, que es la representación de una serie de espacios en donde, con las silueteados y dibujados así, como recortados, el título de la exposición se inspira en esto. Fue una propuesta de una arquitecta chilena que teníamos en el grupo de investigación unos meses y ella propuso el tema, el nombre Ciudad Recortada, y todos yo creo que pensamos en estos dibujos cuando dijo Ciudad Recortada. Esto es el Grec, pero también es Barcelona. Y también es una colección de sitios, y también podría ser una colección de lugares en los que el Grec ha tenido, diríamos, una representación. Este está hecho en el mismo curso, un trabajo de Estela Rahola, reúne, este ya claramente, diríamos, aquí hay una sintonía, diríamos, hay trabajos que son encrucijadas, ¿no?, que son cruces de caminos. Los arquitectos muchas veces nos obsesionamos por entendernos solo entre nosotros mismos y no nos damos cuenta que una parte interesantísima de nuestro trabajo es cuando abandonamos un poco, nos soltamos un poco de nuestra disciplina y nos exponemos en medio de la calle, diríamos, a ser atropellados por geógrafos, antropólogos, economistas, dietistas, gente que se dedica a la moda, cineastas, médicos o conductores que te atropellan. Es decir, cuanto más expuesto tomamos, cuanto más riesgo tomamos en las cosas que hacemos, cuanto más encontramos que nuestro trabajo tiene cosas en común en los que se cortan otras disciplinas, más interesante es. Y no solo la obsesión esta era muy de una época, ¿no?, que una época que ha dado trabajos muy bonitos. Muchos vestíbulos fabulosos en Barcelona tienen obras artísticas. Hay algunas cosas fantásticas. Había, recuerdo, en algunos números de Cuadernos había siempre esta obsesión en los viejos números por poner también trabajos de arte, diríamos, que se cruzaban con la arquitectura. No solo hay que cruzarse con el arte, es muy importante, pero hay muchas otras cosas. El pueblo español tiene, pues imaginaos, solo con el panorama político actual, diríamos, el pobre futuro que le espera a un sitio con este nombre. De hecho, lo han convertido en una especie de recinto de botellones y cosas de este tipo, cuando en realidad yo lo defendí, recuerdo, en mis oposiciones cuando gané la plaza de catedrático, en el que sostení, bueno, defendí que la Escuela de Arquitectura se hubiera tenido que trasladar ahí. Y siempre decía lo mismo, tiene el mejor pabellón de información, que es el pabellón alemán, porque allí puedes poner a los conserjes y dan explicaciones a los Erasmus de primer orden, y luego la gente entra en la escuela por una puerta y las aulas están dentro de esos edificios y la gente, para ir de una aula a otra, va por la calle. Es una reconstrucción escenográfica. Ahora sabemos, antes le llamábamos pintoresco despectivamente, pero desde que Iñaki Ábalos hizo un atlas sobre lo pintoresco, nos hemos reconciliado también con esta especie de mala enfermedad falsa. Falsa mala enfermedad. Resulta que lo pintoresco tiene un interés. El pueblo español es una encrucijada porque el pueblo español ya es en sí una colección de arquitecturas muy sofisticada, porque a veces el edificio que vemos aparentemente recoge dentro otras cosas de otro sitio, es realmente un ejercicio de una libertad increíble, puesto que un edificio, la fachada de un edificio en Huesca puede contener dentro el artesonado de un ayuntamiento de Córdoba.
a mí esta especie de despreocupación sobre este asunto, pero en cambio de gran preocupación por tenerlos que hacer coincidir, me ha parecido siempre muy inteligente, porque además también representa una cosa muy bonita. Es para mí un, como diríamos, lo, una cosa que ahora me siento incómodo con la idea de coherencia, ¿no? No me gusta, porque en nombre de la coherencia hacemos cosas que yo creo que hoy ya somos mayores, diríamos, hemos madurado y ya podemos superar un poco. Esto es lo mismo que cuando oyes que para resolver un problema hace falta marcar un criterio. También me pone un poco nervioso. El criterio aparece cuando no hay ideas. Si no hay ideas, hay criterios, que es mucho, son más asequibles. Es como un sucedáneo. El pueblo español tiene otras virtudes. Es un sitio incoherente, manipula las escalas, el tamaño de las cosas para crear falsas perspectivas, es un prodigio. Para hacer dibujar a la gente sería genial. Me parece, el pueblo español, por lo tanto, se presta mucho a hacer esto. Si encima lo miramos atentamente, podemos cruzarlo con el arte, con los pueblos originales en los que salieron esas piezas y, por lo tanto, a partir de ahí uno se da cuenta que puede esto convertirlo en lo que sea. Esta especie de rosa de los vientos que está en la exposición doblada de una manera muy curiosa, parece, si está doblada parece un capote de un torero, yo creo que aquí ya descubrimos todos, diríamos, que esto podía tener un cierto futuro. Esta idea, os muestro esto porque ahora he ido coleccionando estas cosas y me parecen cada vez más entrañables, siempre me ha gustado buscar. Cuando dices una cosa o tratas de escribir algo o tratas de fijar una idea, diríamos, un concepto o alguna cosa, hacer ver que eso no es una invención ni es nuevo, que lleva tiempo en la mesa, que está ahí, que simplemente lo que hace falta es que alguien lo desempolve y lo vuelva a poner activo. Esta idea es muy vieja. Estos son esos planitos que te dan en una cosa que es un bateau con el que visitas el Sena, que tiene la ventaja de que puedes usarlo como un autobús, te puedes bajar donde quieras y puedes volverlo a coger durante unas horas. Me gusta mucho la delicada manera de representar los monumentos de París a través. Barcelona no tiene una cosa igual. El patético edificio que lleva el bus turístico, perdón, el patético dibujo de los edificios que lleva el bus turístico pegado al lado es de juzgado de guardia. Es nefasto ese dibujo. En cambio, este es realmente muy bonito. Se reconocen todos los monumentos y están representados prácticamente con la silueta. Es, por tanto, una manera de ver también que las ciudades contienen una colección, por ejemplo, en este caso, de monumentos. ¿Cuál es la pega? Esto creo que lo decía Rasmussen. Yo lo intenté buscar y después estas cosas que no anotas en su momento y luego no lo he encontrado nunca y ahora ya dudo que lo dijera Rasmussen, pero yo sigo pensando que lo decía él y me gustó mucho en su momento que dijo, cuando uno va a una pinacoteca está muy bien porque alguien ha ordenado la colección de pinturas de una manera y por lo tanto lo tiene muy fácil. En la ciudad no. Y por tanto, si uno quiere ver un estilo, tiene que hacer un ejercicio realmente muy complicado, que es tal vez ir a ver una cosa y al lado tener otra, no verla, no querer verla, volver a meterte en el metro, salir en otro sitio, y al cabo de dos horas, desde que ya has hecho el recorrido de estilos, te toca ahora volver al mismo sitio para ver el edificio que estaba al lado. Por tanto, es una pinacoteca desordenada. Por tanto, la ciudad contiene esas colecciones, pero no están ordenadas en la ciudad. Están, por lo tanto, a la espera de que alguien tiene que contarnos una manera de poder hacer, de establecer estas relaciones y ver la ciudad de este modo y no de otro. No tiene que ver, por ejemplo, no sé si recordáis, hace unos años apareció en la Rambla unas piezas de Rodin que venían de no sé dónde y las pusieron en la Rambla Cataluña. Bueno, estaba el arte en la calle, pero estaba ordenado. En cambio, en la ciudad hay monumentos, esculturas que están dispersas y que es muy interesante poderlas visitar según una cierta lógica, según alguien que explique una cosa y que incluso te sugiera una manera de ir a esos sitios y verlos. Esto me parece que es especialmente, diríamos, interesante, ¿no? Es, por decirlo así, son cosas que tienen que ver con tratar de buscar o de poner en el poner en escena o poner en ambiente, diríamos, a la gente que está haciendo el seminario, para tener más, diríamos, estar más predispuestos a más que buscar formas, como arquitectos, buscar argumentos y, por lo tanto, buscar una cosa que pueda reunir todas esas cosas de una manera más o menos coherente. Este otro ejercicio
de los monumentos, acabó, diríamos, de todos de caer del caballo. Yo recuerdo cuando Jordi Sardà, el autor de una fantástica tesis doctoral que se llama Numes y Machas, yo defendí este trabajo para que Arquitesis lo publicara, pero sé que es complicado que lo lea. Es un problema puramente de edición. Pero el libro, que no es un libro, son varios, tiene para mí este de esto. Claro, es además una operación muy inteligente, porque de todas las cosas que recuerdo que decía Cebi de cómo hacer una tesis doctoral, esta no estaba. ¿Qué es? ¿A ti qué te gusta? ¿Coleccionar postales? Pues haz una tesis sobre postales. Eso es muy sencillo, porque ya tienes la mitad hecho. Además, no hay nadie que sepa tanto y, por tanto, eres una autoridad. La tesis de Jordi Sardà es magnífica, pero no es solo porque tenga postales, sino por las maneras. Esto es una doble página, ¿no? Yo le he añadido esta nomenclatura aquí abajo para leer, pero esto es una doble página de la tesis. Por lo tanto, hay un trabajo de qué se pone en relación a izquierda y derecha de la página y cuántas tiene que haber seleccionado de su colección de postales unas y tiene que haberlas puesto de una manera. Diríamos, el objetivo de estas cosas, de esta reunión de imágenes, muy calculada, creo que en esta cosa, después lo veremos al final, yo me atrevo a decir que incluso están calculados los blancos entre las imágenes. Y no acepto que me digan que lo respeto, que es un trabajo del grafista. Es un trabajo del equilibrio entre esos blancos, porque las distancias entre estas cosas también cuentan. Y el dispositivo tiene una misión, que es cuando abro esta página y me quedo mirándola, me inspira en su conjunto. Tanto el lado izquierdo como el derecho, puedo establecer múltiples relaciones. Aquí volveríamos, diríamos, a, por ejemplo, a Perec. En la Vie Moderne d'Emploi hay muchísimas de estas cosas que tienen que ver estrictamente, diríamos, con esto. También tiene algo que ver con esos viajes fantasiosos de Xavier de Maistre dentro de una habitación, viajando desde su alcoba a donde fuera, ¿no? Uno viaja en una doble página como esta y no es más que una colección de postales que alguien decidió aislar esos monumentos parisinos, por ejemplo, que veíamos antes, y plasmarlos en forma de postales. Podríamos decir desde este punto de vista que las ciudades, a través de sus monumentos, ya han sido, mediante el vehículo de las postales, ya han sido motivo de colección. Ahora falta que alguien, en lugar de quedarse todas las postales de una cosa, estas postales las ordene de alguna manera y construya ese relato que reclamábamos antes, que decía Albert Einstein. Saltando, diríamos, esto ya claramente es otro paso. Seguimos, ahora volvemos a París. Este es un plano muy curioso. París organiza un concurso para hacer una Place Royale. Se presentan muchas propuestas de todos estos monumentos y plazas erigidos a la gloria de Luis XV. Y bueno, pues finalmente se tiene que llevar a cabo uno. Pero antes que eso, Pierre Pat hace una cosa muy inteligente. Recuerdo que esto era uno de los iconos de la ciudad, la chita análoga de Aldo Rossi. Porque Pat se inventa un París, porque reúne todos los proyectos que se presentan para esa plaza, los reúne sobre París y se inventa una manera de colocarlos. El París que estamos viendo no existe. Es un París que existe parcialmente. Existe su base sólida, su fondo, por decirlo así, pero no existen estas plazas así. Están dispersas por dentro de esto, calculadamente colocadas. Antes hablaba de la habilidad del carnicero para cortar, pero después hay otra, que es también la del cirujano para implantar estos órganos y que no parezca que se note. Lo que estamos viendo es una colección de plazas con sus monumentos correspondientes erigidos a la gloria de Luis XV en París, en un París que no es así. Un recorrido, diríamos ahora, a través de unos lugares de París que no existen de esta manera. Están colocados de esta forma. Se ha implantado una colección que no existe. Está dibujada, pero no existe en la realidad. Esta otra me llamó, esto lo descubrí hace un año y medio, dos, es que las cosas aparecen así. Hemos podido, me parece, se ha desmontado finalmente la Espace d'Espace. Pero en Espace d'Espace, en la exposición del MACBA, podíamos ver el original de este dibujo. Este es una cosa muy curiosa. Como es una deriva, diría, esto además es una guía psicogeográfica de París,
es un término un poco complejo, diríamos. No tiene que dar tampoco, tiene una ventaja, no tiene que dar demasiadas explicaciones, no tiene que bautizarlo o bendecirlo ningún organismo oficial. Uno sencillamente es el París que le gusta, el que activa ciertas cosas para él. Me interesa mucho de este dibujo una cosa muy importante, que apaga la ciudad donde no interesa. Y me gusta también mucho por otra cosa, porque el gran problema, diríamos, de la literatura moderna en el siglo XX ha sido cómo poder escribir como pensamos, ¿no? Inmediatamente nosotros para ordenar las cosas, cuando las queremos ordenar, las ideas que tenemos, hemos llegado a un convenio y por lo tanto relatamos las cosas con un orden, decimos que los acontecimientos se suceden uno detrás de otro de una manera, pero nosotros no pensamos así, nosotros pensamos de una manera como si fuera a la vez, no sabemos cómo, de repente uno se pone a hablar y se le ocurren mil cosas, no anotas bien, no pensamos de una manera ordenada. Usamos un sistema para pensar ordenadamente, que es tomarnos a alguien y explicárselo. Explicándolo sí, porque al explicarlo tenemos que ordenar, porque no podemos hablar, no podemos pronunciar tres frases solapadas, no tenemos tres lenguas, no puede ser. Pero en cambio pensamos de otra manera. Siempre que quiero imaginar cómo este problema que tienen algunos para pensar de una manera no ordenada, recuerdo, no puedo evitarlo, las clases de Rafael Moneo en la Escuela de Arquitectura. Se atropellaba, estaba acabando una cosa y ya se le había ocurrido otra, que no acababa la frase, decía otra cosa, era brutal. Para nosotros, que fue la primera vez de encontrarse a alguien que no era un profesor de matemáticas o de geometría descriptiva, o esos profesores que teníamos de dibujo que decían, ustedes no vienen aquí a aprender, vienen aquí a demostrar que saben, y cosas de este tipo, de repente tropezamos con un tipo diferente, que explicaba las cosas y no las acababa, se atropellaba, se ponía nervioso, cerraba los ojos, tenía un conflicto inmenso, no le cabía, no le salía por la boca todo lo que en aquel momento tenía en la cabeza, era realmente brutal, era una representación teatral magnífica. El problema de eso, después cuando leemos Rafael Moneo, parece una cosa, un discurso de la academia, pero quien lo ha oído hablar en una clase, en aquella época, no era así. Por tanto, el problema de escribir y de tratar de reflejar con la escritura verdaderamente cómo somos en este siglo o en el siglo pasado es muy complicado. Lo han intentado mucha gente. Yo creo que este dibujo tiene algo de esa capacidad. Si dibujo toda la ciudad, es un dibujo administrativo. Sirve para lo que queráis, pero no es eso. En cambio, este dibujo es diferente. No dibuja todo porque probablemente, por ejemplo, Barcelona, sí, bueno, pregúntame, yo te puedo decir, pero yo hay cosas de Barcelona que puedo describir como cualquiera, bastante minuciosamente, y otras vagamente me equivocaré, me ponen en un apuro. ¿Cuántas calles falta para llegar a la Barraquera? Una pregunta que por donde vivo me pregunta mucha gente, que encima, como no debe ver bien, tienes que darle una instrucción muy precisa. ¿Pero dónde estaba ver la Barraquera? ¿Cuántos carreras tienes que pensar? No lo sé. En cambio, otras cosas puedo decirlo muy bien. Por tanto, yo si me pongo así, Barcelona es como si de repente partes de la ciudad estuvieran muy iluminados y otros no tanto. No, además, me es igual, es lo que está en otro sitio. No está, en ese momento diríamos, no está ahí, está como apagado. También aquí hay una colección, por lo tanto, de lugares. Pero y está representada, os lo pongo así porque este es el segundo dibujo que se hizo. Estas flechas son muy importantes. Siempre me ha parecido una especie de extraño. Si hubiera que en un baile de disfraces disfrazarse de algo, a mí disfrazarse de esta especie de alienígena con flechas y plumas, no sé cómo se hace, pero me gustaría que alguien procurara, diríamos, un disfraz de esta manera. Pero el que os muestro es este porque encima me di cuenta de que había una coincidencia entre la carátula del dibujo de Guy Debord sobre esta guía psicográfica y la carátula que había hecho Pierre Pat sobre el mismo plano. La posición de París es la misma, es bastante reconocible el Sena, la Île de la Cité, por lo tanto los dos planos son lo mismo. Los dos son relativamente una invención. En el segundo porque le ha sacado partes. No interesan. Y solo hay unas cosas y están relacionadas con unas flechas. Y el primero porque se lo ha inventado todo. Se ha inventado la ciudad a base de inventarse unas plazas. Este es un momento, diríamos, en el que la idea de colección además tenía que ver con
con la comparación. Y esto nos pareció en aquel momento pues una cosa muy bueno, que tenía un cierto sentido para nosotros. Como todas las cosas que ocurren, nos importaba, diríamos, esta cosa de repente de encontrar algo que ya parecía que habíamos estado allí y daba sentido a lo que podíamos hacer. Y en cualquier caso, tanto en uno en caso como en otro, es verdad, este tipo de proyectos no son los que se fomentan en la escuela, pero son proyectos. Uno es un proyecto de una especie de, no es lo que hace el bus turístico. El bus turístico, para hacer esto, deberías de ir en él y de repente se tendrían que cerrar todas las ventanas y el techo, entrar en un sitio, encenderse unas luces, ir a oscuras y aparecer en otro sitio. Es decir, el bus turístico, la buena deriva situacionista es la del metro, pero no la del bus turístico que constantemente te lo está enseñando todo. Esto llegó, diríamos, en un momento determinado y nos pareció que servía para explicarlo. Entonces retrocedí y me acordé de esta exposición, el nombre era muy bonito, La ciudad minuto a minuto, una exposición que comisarió Fernando Marzá en la Galería de los Nuevos Ministerios, en donde nosotros hacía bien poco que habíamos salido después de hacer esas 9 exposiciones que hicimos para rehabilitar. Y encargó a distintos fotógrafos en Sevilla, Valencia, Bilbao, Madrid y Barcelona, las ciudades que tienen metro, por tanto, un reportaje fotográfico, diríamos, de una línea escogieron. A Barcelona me parece que le tocaron 2 líneas. El de Barcelona lo hizo Rosa Feliu. Y la cosa de que se trataba era salir de una estación de metro y hacer 4 fotografías, 5 fotografías de lo que veías al salir. Volverte a meter y salir en otra estación y hacer lo mismo. Las que están recuadradas es porque algunas de estas estaban ampliadas en la exposición. Esto, volvemos a lo que os decía antes. Una vez que me tuve que meter en el metro para escribir un artículo sobre la línea 9, me tiré 2 horas en el metro. Y realmente lo noté, porque al final acabé en un sitio que yo no sabía dónde estaba. Entonces me dije, no, yo leí fondo, sí, pero fondo, ¿qué? O sea, presumo de tener más o menos un cierto sentido de la orientación, pero yo allí no sabía dónde estaba el mar, no lo perdí, no me había mareado en el metro, o sea, había estado tanto, además iba adelante, atrás. Por tanto, no sabía dónde estaba. Esto me llevó, a mí me invitó Fernando a escribir una cosa, como Manuel Solá escribió otra, Ezquiaga escribió otra, Clos escribió otra. A mí me tocó escribir una cosa que os leo porque creo que explica un poco esto. Siento que sea. Las fotografías de esta exposición nos dicen: esta ciudad es así y también así, tan distinta entre sí. El metro nos permite viajar sin estar avisado de los cambios. Estos se producen súbitamente al emerger a la superficie. Si no fuera porque sabemos que no lo es, pensaríamos que el metro es un invento situacionista y que sus trayectos son la expresión de ir a la deriva, a la vista de lo diferentes que son entre sí los puntos que une. Son tan distintos que uno tiene la impresión de que podría tomar el metro en Sevilla y aparecer en Bilbao, y tomarlo allí para emerger en Madrid o Barcelona. Las fotografías adquieren todos sus sentidos y se toman como una invitación a mirar la ciudad de este modo. La calle, como el camino o la carretera, representa el espíritu de la anticipación, una cosa que decía muy bien Robert Louis Stevenson. Avisa sobre lo que se avecina, más bien lo inventa. Y cuántas veces nos hemos lamentado al no coincidir lo que la perspectiva prometía a lo lejos con la realidad al llegar a ese sitio. Pues bien, el metro evita esto de forma radical. El trayecto en metro no anticipa nada. De ahí que al emerger la sorpresa sea absoluta. Y al no existir el nexo visual entre los puntos, estos se desconectan apareciendo como algo autónomo, tanto que no parecen pertenecer a la misma ciudad. El metro, una vez nos sumergimos en él, nos desorienta. Cuando lo usamos y caminamos de estación y cambiamos de estación en un transbordo, caminamos siguiendo trayectos subterráneos de forma automática que consiguen desorientarnos, lo cual es decisivo para que al emerger nos sorprenda el espectáculo. Y acababa así. Podríamos decir que el metro nos regala la calle cada vez que lo usamos. Vemos una nueva cosa, una cosa que no sabíamos cómo era. Creo que esto tiene algo que ver con esos lugares de París apagados, que no parecen no existir, claro que están, pero no tendríamos por qué prestarles a todos la misma atención. De hecho, no es nuestra misión. Podríais decir, bueno, esto es un ejercicio un poco sofisticado, un poco inútil.
Pero en cambio estamos, vuelvo un poco un momento a la imagen anterior, pero poder, sí, aquí, el de abajo. Vuelvo a insistir en esto, no nos llama la atención las superficies que están mejor dibujadas, porque sabemos de eso. Es lo que durante tiempo hemos visto cuando nos han explicado el planeamiento por zonas. Nos han dicho que esta zona es una zona industrial, esta residencial. Aquí también están estas zonas, pero no están reunidas, no se tocan, tienen lagunas entre sí. Por lo tanto, sabemos que la ciudad es posible cuartearla, direccionarla. También sabemos, lo he visto en innumerables proyectos fin de carrera en las escuelas. El primer plano es una especie de cosa extraña con fotos. El segundo es, hay un plano del sitio en donde se opera y entonces siempre hay una calle que le ha tocado la bendición de tener una línea roja o negra más gorda en el centro que indica que debe indicar que se va por allí. Y convertimos las calles en elementos de dirección, como si fueran vectores, como si fuera esa su única utilidad. No se dan cuenta que ya están bastante subrayadas por líneas numerosísimas, entre otras, por ejemplo, Barcelona con las barreras para atar caballos de las bicicletas, que nos señalan constantemente una dirección. Y se hace muy difícil hacer una cosa en la calle que cada vez es una práctica más aconsejable, atravesarla y ver la calle transversalmente, no a lo largo, como nos indica la perspectiva. Pues bien, nosotros sabemos de hacer direcciones y de zonificar, de hacer áreas de colores. Unas aquí están sustituidas por flechas y las otras por zonas mejor dibujadas. Las otras no aparecen. Esto nos parece, diríamos, que en este caso anticipaba, diríamos, o podía explicar mejor esta idea de que era una colección, ¿no? Muestro esta imagen, diríamos, porque casi como un aperitivo. No me voy a extender en esta imagen, pero es para entender una manera muy elemental de, en un grabado de Piranesi, de qué quiere decir la calle como colección. Pues en este caso, yo diría que, parafraseando la tesis que tiene en marcha Ana Santolaria, esto es más bien la calle como depósito, parece. Parece que el Ayuntamiento de Barcelona podría tener una especie de parcelación gigantesca en donde acumulara todos los monumentos que no puede poner en la calle. Y en lugar de meterlos debajo de una cubierta, los pusiera como en un cementerio los panteones, que de hecho es bastante una ciudad colección desde este punto de vista. Más o menos uno interpreta una calle, pero todo lo que hay al lado de esos alzados de la calle no parece que tenga que estar ahí. Esto nos parecía, diríamos, en ese momento muy sugerente, ¿no? Me hizo ver esta nueva cosa vinculada a esta idea de colección y de apagar las cosas, un comentario de Jean-Louis Cohen, que en el momento de inaugurar la exposición de Le Corbusier en el Caixa Forum, fui a saludarlo, aún no sabía, se inauguraba esa tarde, así fue muy amable, pues estuvimos hablando un rato, y una gran cosa que me mostraba era un dibujito que tenía original de Le Corbusier, a partir del dibujo de Pirro Ligorio que explica Roma, que es este dibujo, en donde está representada Roma de esta manera. Es muy interesante, porque el dibujo de Le Corbusier, este que conocemos, es un dibujo que hace exactamente lo mismo que los situacionistas, apaga partes y las sustituye, aquí tengo que usar este invento, las sustituye, no sé si veis, por estas cosas de aquí en medio, que son árboles. La idea de que Roma, con unos cuantos árboles, podía ser una anticipación de la Ville Verte. Y por tanto, no dibuja todo lo que dibuja Pirro Ligorio, se ahorra muchos, solo aísla unos cuantos, después hace una versión que es la que más conocemos, pasada a limpio de este dibujo, que solo es una parte del otro dibujo. Por tanto, Le Corbusier también, para exponer en un momento determinado, lo que hace es no un dibujo de Roma, de sus monumentos, sino selecciona, elige una parte de esos monumentos, una colección de esos monumentos le sirve para explicar, para otro propósito, para explicar que la villa, la ciudad moderna, podía ser una ciudad verde con parques en medio de los cuales hubieran estos edificios monumentales en el centro. La unión se puede ver un poco, pues, en alguna correspondencia, diría, perdón, alguna correspondencia. ¿Me he ido lejos? Bastante. No. Perdón. Bueno, lo siento.
No volveré a coger el puntero. Aquí los tenéis los dos juntos. Creo que es bastante ilustrativo de esta misma manera de trabajar. Una idea que es próxima a esta misma cosa y que no uso para tener que explicar ahora, no sé nada de las islas Cíclades y por tanto no voy a explicar, pero sí sobre la idea del archipiélago. Lo oí, no sé si incluso en, no sé, en la televisión, no recuerdo dónde, pero me impresionó mucho la definición de archipiélago. Un archipiélago es un conjunto de islas unidas por el mismo mar que las separa. Es de las mejores, no sé quién hace las definiciones, porque es, realmente tiene que ser gente muy inteligente, pero es muy bonito, porque es, de hecho, yo creo que es de esas definiciones oxímoron que deben circular por ahí, porque una cosa es la negación de la otra, ¿no? Y por tanto esta paradoja no tiene nada que ver con unas definiciones categóricas que sean cosas absolutamente, esto que ahora nos gusta decir objetivo, pues no lo es. Y sin embargo describe esto con una precisión brutal. Me interesa esto precisamente por este mar que los separa y los une, que es en el caso que nos ocupa la ciudad y que solo destacamos unas partes que son las partes de este archipiélago, ¿no? Me llamó, por lo tanto, mucho la atención que en el Archiprix del año pasado, yo defendí mucho que premiaran este trabajo. Esto es un proyecto fin de carrera de Madrid. Hay una diferencia en este momento bastante notable entre los proyectos fin de carrera de la Escuela de Madrid y los de Barcelona, que están demasiado entregados. O sea, Barcelona tiene un problema que está, a mi modo de ver, demasiado pendiente de un lobby de despachos, que no saben ver más allá, y el lobby de despachos tiene una estructura académica similar al despacho. Es decir, hay un despacho que tiene a su vez otros despachos que técnicamente resuelven una serie de problemas y otros más despachos pequeños de jóvenes arquitectos que resuelven los proyectos ejecutivos. Los estudiantes, absolutamente entregados a esta demencial idea, reclaman que en el último curso se les enseñe tecnología BIM para que puedan seguir trabajando para los otros despachos. Y esta regla, no creo que haya ninguna otra, de carácter sindical, sino gremial, es la que domina en este momento como única idea académica, yo creo, en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, que es incapaz de imaginar ninguna otra manera de hacer proyectos que no sea como la de un despacho. Siento mucho si alguien no coincide con esto, pero es lo que creo y vamos abocados al fracaso si seguimos así. Esto es un proyecto fin de carrera de Madrid. Madrid está, el proyecto es un proyecto disperso, por lo tanto, no hay solar, ¿no? No van, el primer día de clase no se va a un sitio y se opera en aquel sitio. El proyecto lo tienes que buscar tú y por tanto puede estar disperso. Aquí vuelve a haber un cruce muy interesante, diríamos, entre lo que puede ser un proyecto, que aunque haya una idea, el proyecto tenga un concepto, no tiene por qué ser en un único sitio. Hay un hotel en Ámsterdam, que se, ahora he olvidado el nombre, ahora es, ni siquiera lo tenía apuntado porque no pensaba hablar de esto, que es muy interesante porque el hotel tiene las habitaciones dispersas por un barrio deprimido de la ciudad que están a la espera de demolición. Y le han encargado cada habitación a un artista distinto. El plano del hotel, ese de evacuación, es el plano de Google de cómo llegar a tu habitación. Y la cafetería, que está en una esquina, es la recepción. No hay solar, hay solares, hay archipiélago, hay cosas dispersas, hay colección de habitaciones en ese caso. Esto no lo sabemos, estoy convencido de que no lo sabemos. Me da mucho la atención esto porque está muy cerca de algunas de las cosas que os he visto. Por supuesto, fui a ver a este estudiante, después me enteré que esto lo había dirigido Federico Soriano, tenía otros muchos dibujos y todos los dibujos eran muy intencionados, cada lámina tenía mucha carga, ¿no? Y el dibujo es un proyecto, pero es un proyecto un poco distinto porque no es un proyecto con plantas y secciones y cosas de este tipo. Los proyectos en nuestra escuela son proyectos, el año pasado o hace un año y medio en el vestíbulo coincidieron, en la pared de la izquierda, unos dibujos de Gaudí estudiante. Y en el centro, premios de PFCs. Los dibujos de Gaudí eran dibujados con todo tipo de detalle el interior de una cúpula, con acuarelas deliciosas que retrataban angelitos y cualquier detalle de los capiteles, de las basas, de cualquier cosa. Y luego el exterior con unas tejas. Dentro había una masa gris que se supone que se construirá. Y ya está. En cambio, si te girabas y mirabas a la derecha, toda la intención del proyecto está contenido entre la pared, entre la película de fuera y la de dentro. Y dentro,
uno puede llegar a contar a veces hasta 187 cosas que hay allí. Tornillo, no sé qué, ABC, tal, de acero inoxidable, lama de polietileno. Piensas, bueno, son como las... A mí me recuerdan siempre a los generales rusos que llevaban unas banderas, no les cabían los méritos, ¿no? Hay algo que deberíamos de revisar y creo que algunas de estas cosas deberían de servir para esto. Por lo menos el máster tiene que servir, como si fuera, si más no, una cura de desintoxicación, que es, al menos de esta manera, diríamos esto, podría ser aceptable. Esta manera de representar Roma en este grabado de Piranesi es muy inspiradora de este mismo tipo de cosas y creo que puede explicar bastante esto porque parece cargar la intención precisamente en lo que todo lo que separa estos lugares, estas piezas que además coinciden con trozos de mármol, como si el plano se hubiera roto y después, como en esas películas que tratan de recomponer un mensaje secreto, hubieran tenido que reunir estas cosas. Me parece, diríamos, muy inspirador, por decirlo así. Desde este punto de vista, me parece que esto tiene... es necesario, diríamos, pensar en otro tipo de cosas para una cosa que ahora os cuento. Esto es la casa museizada de Mario Prat en Roma. Por tanto, una casa colección, pero no una casa colección como el Museo Marés, sino en algún momento ha servido como casa. Creo que hay un error en este caso de no haber ni siquiera diríamos, activado la cocina, que está cerrada. Lo tienes que ver en grupos muy pequeños, pero es tan importante el peso de la colección, tan importante lo que hay en las paredes, que allí donde se ponga es la casa de Mario Prat. De hecho, esta casa ya es la segunda en donde se lleva la colección y apenas aparecen diferencias entre las dos casas por el peso precisamente de esta especie de archipiélago de objetos. Pero tiene, a mi modo de ver, un pequeño, no defecto, porque, pero diríamos, os lo muestro para ver la diferencia. Está compuesto como si alguien estuviera en su casa. Mario Prat no dudo mucho, diríamos, de que dejara nada al azar, diríamos, y por tanto cada cosa está compuesta y abundan mucho además en este tipo de colecciones las parejas de cosas, ¿no? Dos abanicos de nácar, de marfil naqueado, no sé qué, dos perspectivas, dos vedutas de Nápoles, dos, o sea, son cosas que, y por tanto lleva a formaciones visiblemente simétricas y por lo tanto que el orden está predeterminado por una ley que es la construcción de una simetría y por lo tanto de una forma. Y creo que diríamos, produce un efecto distinto. Distinto que, por ejemplo, lo que hacía Avi Warburg en la biblioteca con estas imágenes. Nosotros en las últimas tres ediciones, me parece, del seminario, yo en estas cosas uno a veces es reconocer que te puede, diríamos, la casi como una cosa de niño, ¿no? Pues de repente descubres esto y un día con Juliana dijimos, me fui a comprar tela negra de forro, de esta como de cura, y entonces en el corcho poníamos estas telas negras para que los estudiantes pusieran de los trabajos que estaban haciendo las imágenes aquí dentro. Y al principio no las ponían dentro de la tela, las ponían como al lado. Después, cuando las ponían dentro, las ponían pegadas como en las entregas de proyectos, hasta que finalmente logramos que poco a poco, diríamos, aparecieran estos negros entre las imágenes, que son muy interesantes porque son los que hacen entrar en conflicto estas cosas. Avi Warburg lo que hacía era colgaba estas cosas, hacía una foto, desmontaba esto y volvía a montar, componer otra lámina. No es que esta fuera una sola, por tanto era absolutamente reversible. Pero el negro le otorgaba a esto una especie de dimensión muy, diríamos, muy calculada, reunía un número determinado de relación entre ellos, los que están más arriba, izquierda, derecha, abajo, y estos negros, diríamos, que ocurren entre estas partes. Ya casi al final de esta historia, en donde también son cosas que nosotros hemos tropezado con ellas y hemos descubierto, apareció nuestro último, diríamos, podríamos decir, no nuestro último descubrimiento, pero sí una de las cosas que nos ha bastado, que Dicle Taskin, que es turca, acabe en nuestro grupo de investigación y encima todo esto se ha convertido en una, como una especie de cosa de verdad, diríamos, ¿no? Aunque ella nos ha aclarado muchas cosas sobre esto. Lo primero que tropecé con ello fue este artículo en Babelia a propósito de los objetos. Orhan Pamuk había hecho en su novela, está
La novela se llama Leila y no lo diré bien, Mecnum. Es una especie de Romeo y Julieta turco. Para ponerse en escena, para escribir esta novela, una novela de un amor imposible, diríamos, entre una pareja que además medio son parientes, uno tiene más dinero que ella, en fin, una historia que está conducida a la desgracia. Él la persigue por todo Estambul y como no puede quedarse, no puede estar con ella, no la puede conseguir, compra, después de que ella ha salido de un sitio, compra todo lo que ella ha tocado. Se lleva todo lo que ha hecho. Se convence al taxista que le venda el taxímetro del taxi que le ha llevado. Se queda el cenicero en donde fumó. Si puede, la silla en donde se ha sentado. La marca de té que usa. Colecciona todo para inspirar la novela. Llegó un momento que compraba muchas más cosas que luego usaba en la novela. Sus amigos le criticaban porque decían, pero tu misión es escribir y no los objetos. Y él decía, no, los objetos también tienen esta relación. Finalmente, cuando acabó la novela, con todo aquello que había ido comprando, al final ya compulsivamente, montó un museo, el Museo de la Inocencia, que sigue funcionando en Estambul y está hecho con todas las partes, diríamos, de estas cosas que él no usó para la novela, o sí usó, pero las reunió. Esta para mí es de las más bonitas. Es una pared entera hecha con colillas y unas alfileres que se llama 4.213 cigarrillos. Que son, se supone, todos los cigarrillos que fumó ella y que él se quedaba cuando los tiraba en un cenicero. Dijo en este artículo de Babelia una cosa que ya me impresionó mucho, diríamos, y que aquí cruza algo, no con la ciudad, sino con la casa, y me impresionó porque él habla de estos museos que no son los museos dedicados a las grandes personalidades, sino a museos corrientes que están, él decía, en calles secundarias de las ciudades. El artículo de Babelia acababa de una manera para mí genial, que es una frase. El futuro de los museos está dentro de nuestras propias casas. Todo lo que tenemos nosotros en casa, todo lo que después para recrear estas cosas compramos en esas pequeñas tiendecitas que ni alcanzan la categoría de anticuarios, en donde compramos objetos variados, han salido de casas y en algún momento acabarán en un museo. Pamuk llega a hablar en un momento determinado de un museo que para algunos es muy inspirador y que tenemos aquí al lado, que es el Museo Marés. Y que hay algunas paredes del Museo Marés, Marés no coleccionaba colillas, hay otras cosas, hay pipas, vitolas, cigarros, ceniceros, no hay colillas, pues mira, porque no debió tener el día, pero las hubiera podido poner. Con todas estas cosas, diríamos, uno construye esto. Os leo también una cosa más de Orhan Pamuk que me parece que hemos leído en el curso estos a cabo casi. Dice así, ya que hablamos de novela, aunque cambiemos a otro tema, nos encontramos con el arte de eliminar la diferencia. Está explicando qué cosas son importantes. El artículo se llama Una mirada a mis fuentes de inspiración. Ya que hablamos de novela, aunque cambiemos a otro tema, nos encontramos con el arte de eliminar la diferencia entre detalles importantes y sin importancia, y de representar los detalles periféricos como si fueran fundamentales. En Stern, Flaubert, Nabokov, Alain Robillet, Georges Perec, especialmente en su inmenso entretenido Vida e instrucciones de uso, el arte de desviarse del tema y mostrar los objetos alrededor llega a parecer la esencia de una novela seria que plantea nuevas preguntas. Después de la afición de Perec a hacer listas y los inventarios de posesiones en las novelas al estilo Balzac, el centro de todas estas posesiones, nuestras vidas y sobre todo nuestro mundo espiritual, empieza a parecernos poesía. En nuestras vidas desarrollamos una relación intensa, personal y emocional con muchas posesiones diferentes, de una manera que evoca el refinado concepto marxista de alienación. Y más adelante dice algo más. La capacidad de conjurar una historia tiene que ver con esta idea de cuál es el relato que une esos elementos de la colección. La capacidad de conjurar una historia o una novela, solo con mirar una serie de objetos, la descubrí mucho antes de convertirla en costumbre con el Museo de la Inocencia. El formalista y teórico de la literatura rusa, Víctor Sklodsky, decía que lo que llamamos argumento de una novela es una línea que atraviesa los puntos en los que queremos insistir y los temas que queremos descubrir, que creo que vale perfectamente, diríamos, para
explicar el sentido de organizar una colección. Para acabar, os muestro una imagen para mí muy hermosa. Es un mosaico, un pavimento, que se llama la Casa sin Barrer, que está en los Museos Vaticanos de Roma, que no con, en lugar de representar algo organizado, como hubiera podido hacer Mario Prats en una pared, en lugar de dibujar una ciudad a través de sus ejes, dibuja unas cosas y se inspira en una cosa, a mi modo de ver, muy interesante. Se inspira en lo que ha caído de la mesa, en los restos de una comida, en los restos de un banquete. Esto no se ha comido, cayó al suelo y nadie lo ha cogido. No han barrido aún, no ha pasado nadie a limpiar y han quedado en el suelo. Solo un ratoncito que está ahí comiéndose esos restos del banquete hace testimonio, diríamos, de que además el mosaico refleja, además de una cosa que podía ser casual porque cayó, tiene la delicadeza, diríamos, de retratarnos algo que está ocurriendo realmente. Y he acabado, gracias.